Familia, hermanos, comunidad, tengo noticias de la nueva región de Fontaine. Ya sabéis, la nueva región que se viene y se dice que es la nación más avanzada de Teyvat. Pues chavales, tengo noticias, porque mis monos están ahí currando en el internet oscuro. Para así, yo, Karma, os traiga todas las revelaciones que tenemos hasta ahora. Y te digo una cosa, agárrate a la silla porque tenemos noticias del Arconte Hidro y también han revelado más sobre el personaje Neuvilt, o Neuvilete, o bueno gente, ahora veréis, ahora veréis. Así que si quieres saber todas las noticias que tenemos hasta ahora sobre Fontaine y los personajes que se vienen en un futuro, además del Arconte Hidro, atento chaval, dentro vídeo. La madre que me parió, el 2023 ha comenzado fuertísimo para los fanáticos de Genshin Impact, ya que las noticias sobre la próxima región de Fontaine del juego continúan apareciendo diariamente, revelando así más sobre el Arconte Hidro Focalor y su dominio. Y dicho esto, mientras los fanáticos aún están procesando todas las noticias y revelaciones sobre las próximas actualizaciones del juego, uno de mis monos ha trabajado demasiado y me ha traído unas noticias fresquísimas, bro. Ya que me han confirmado el modelo del personaje del Arconte Hidro. Y además de eso, me han revelado también más sobre la imagen del presidente del Tribunal Supremo de Fontaine, Neuvilt. O Neuvilete, o Gillette, gente, me da igual. Que este tío se basará en gran medida a un personaje de Honkai Impact, Siegriev Kaslana. No me jodas, Oyovers, ¿qué me andas? ¿Qué me andas reciclando personajes? Reciclando personajes. Pues según uno de mis monos, la primera noticia que os traigo es sobre el Arconte Hidro, Focalor. Que la verdad, esto ya se reveló hace ya una semana. Pero bro, he estado enfermo y no escucho de una oreja. Muy bien, me alegro, me cago en todo, gente. Pues chavales, parece que el Arconte Hidro sería una mujer alta y se parecería a Durandal de Honkai Impact. ¿Sí? ¿Conocéis a ese personaje? Pues tranquilo, que tengo la puta imagen del Arconte Hidro. Pim pam pum, ahí lo tienes. Y sí, parece ser que es una mujer, gente. Alta, no sé. Pero os digo una cosa, ¿no os suena esta tía? ¿Esta waifu no aparece en alguna cinemática de Genshin Impact? ¿O soy yo o me estoy volviendo loco, bro? Pero sí, ahí está, el Arconte Hidro de Fontaine, Focalor. Bueno, Focalor o Fofrío, porque vaya hostia de personaje. Pero chaval, coge una silla y siéntate en el suelo, porque tengo más noticias. Porque mis monos también me han revelado más sobre el presidente del Tribunal Supremo de Fontaine, Neuvilt, quien según el mono que me ha dicho esto se parecerá a Siegriev Kaslana de Honkai Impact, el otro juego de Oyovers. Pero espérate, que tengo una imagen. Es que en este canal te lo suelto así, te lo suelto a la puta cara, pues ahí lo tienes. ¡Pa! Y sí, parece que Neuvilt y Siegriev se parecen un poco, ya que el nuevo personaje de Genshin Impact será un hombre alto con cabello gris claro y además el flequillo en el lado derecho de su rostro, típico de los animes y bueno, y de los emos también, esos, sí, emos, dúchate puto. Y al igual que el look actual de Siegriev de Honkai Impact, mostrará ojos cansados y tendrá el azul como color predominante en su look. Y además parece ser que será de elemento piro. Bueno, eso es lo que se ve en la imagen. Pero chaval, ¿te has fijado bien en la imagen? Porque tenemos de arma unas putas pistolas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Puede que Neuvilt sea el primer personaje armado en Genshin Impact. ¿Eso puede ser? ¿Puede ser? ¿Oye, ves? ¿Eso puede ser? Pues familia, si se demuestra que esta noticia es verídica, tenemos el primer personaje con nuevas armas. Ya que tener en cuenta el hecho de que Fontaine es conocida por ser la nación más avanzada en Teyvat. Y la verdad, el debut de Neuvilt puede ser el mejor momento para que Oyoverse agregue la nueva serie de armas para el juego. Y dicho esto, es muy poco probable que un nuevo tipo de arma debute en el juego en un futuro previsible. Pero bro, ahí está la imagen. Hombre, esto puede ser un 50% verdad y un 50% de mentira. Pero ¿sabes lo que te digo? Yo confío en mis monos. ¿A que sí?
Pues eso, yo confío, gente. Confiar vosotros también. Y bueno, esto ha sido todo. Ahí está. Nuevas noticias sobre Fontaine y sobre el arconte dentro y sobre Neuville y sobre la madre que te parió. Pues yo me voy. ¡Ale, gente! Adiós, adiós, no hay más. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact y comparte esto con tus colegas, que ya te digo yo que no tienen ni idea de quién es el arconte hidro. Pues bro, tú tienes la solución. Comparte el vídeo, compártelo, casi me ayudas a mí también. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.